Gabriel es una de las cantantes mexicanas más reconocidas en el mundo por sus canciones, que hasta el día de hoy siguen y seguirán siendo clásicos y que seguramente has cantado en algún momento de tu vida. Aunque ella se ha mantenido alejada de los espectáculos, no cabe duda que siempre estará presente en la vida de muchos de nosotros. Es por eso que estoy preparando algunas cositas sobre ella que tal vez no sabías. En primera, Ana Gabriel no es el verdadero nombre de la artista y de acuerdo a versiones, la cantautora habría decidido cambiar su nombre al observar que el suyo era demasiado largo como para que la recordaran sus seguidores. Fue así como pasó de llamarse María Guadalupe Araujo Young a ser conocida como Ana Gabriel. Ella nació el 10 de diciembre de 1955 en Sinaloa, México. Desde muy joven mostró su gran talento por la música y obviamente también por el canto. Su estilo único y su potente voz la posicionaron rápidamente como una de las artistas más importantes de América Latina. El gusto por la música comenzó desde que tenía 6 años, siendo influenciada por Agustín Lara y María Grever. Y fue así como comenzó su sueño para llegar a convertirse en una gran artista. Esto, a pesar de que nunca recibió clases de canto y vocalización. Fue hasta los 15 años que permaneció en su natal Guamúchil para emigrar junto a su familia a Tijuana, siendo este el lugar que la vio forjarse como una profesionalista al terminar sus estudios en contabilidad. A la par comenzó a trabajar en diversos bares de hoteles y no fue hasta su participación en Valores Juveniles donde Juan el Gallo Calderón vio el potencial de Ana como cantante. Esto a pesar de que habían personas que aseguraban que su voz no era comercial. Entre presentaciones en bares, poco a poco empezó a ejercer, tomando fuerza. Y en 1985 grabó su primer disco de larga duración, que llevó como título Un Estilo. Con este se hizo paso a grandes presentaciones como en el Festival OTI. Su fama internacional se empezaría a ver cuando su álbum Tierra de Nadie permaneció en los charts más importantes. ¿Hay alguna relación entre Ana Gabriel y Juan Gabriel? La respuesta es sí, ya que tras darse a conocer musicalmente, buscó un nombre con el cual pues se pudiera dar a conocer, decidiéndose por Ana Gabriel, debido a su gran admiración por el cantante Juan Gabriel, nombre con el que se le conoce hasta ahora. La artista cuenta con un total de 22 álbumes de estilo, entre los que destacan Luna y Quién Como Tú, de las cuales se desprenden canciones del mismo nombre y que son consideradas como grandes éxitos. Además, Ana Gabriel ha sido una pionera en la industria musical, durante una época en la cual la música latina era dominada por los hombres. Ella abrió camino y se convirtió en una de las primeras mujeres en triunfar en el género ranchero. Su éxito rompió barreras y abrió las puertas a otras mujeres artistas, quienes encontraron en ella una inspiración y también un ejemplo a seguir.